tú llegas a casa, ¿no? Llegas aquí, pum, pum, coges el mando y empiezas a hacer zapping, ¿no? Y hay una hora que las teles, pues, solo ve programas de testimonios. El programa de Ana. Bueno, pues yo una vez estuve con una melié, con el hermano del primo de uno, y engañé a mi marido. Y entonces en ese momento sale el marido, ¿qué ha hecho? No, pues lo que acabo de oír, ¿no? Ese es el programa de Ana, está el diario de Patricia, las tardes con Luca, el programa del tío este que nadie sabe cómo se llama, que... Joder, el de Antena 3. Pues eso, que nadie sabe cómo se llama. Ese programa, bueno, y dice, vale, pues yo qué sé, pues voy a poner otra cadena. ¿Qué pongo? Voy a poner la primera. Y la primera está el Cuéntame. Que el Cuéntame es una serie, ¿no? Que te cuenta, pues que en los 60 y en los 70 las familias eran mogollón de dialogadoras en torno a la mesa, todo el mundo hablaba. El padre tenía dos o tres curros y aparte ganaba mogollón de pela, la madre tenía su propia empresa y se iba a París y tal, el hijo era un rojo y aparte de currar en la obra, luego estudiaba y se sacaba la carrera, y el niño ese tenía algún problema, era retrasadito, vamos, chavalito, ¿no? Pero vamos, o sea, una familia lo más normal del mundo, ¿no? De esta casa, ¿no? Y dices, pues paso. Bueno, el rollo es que, claro, que como hay alguien, yo algunos años sí lo viví, otros no, pero como hay gente que lo ha vivido, pues se puede dialogar sobre que eso era muy real, ¿no? Dices, bueno, pues cambio y pongo Telecinco, ¿no? Y está los 80. ¿Habéis visto los 80? Claro, que es lo que digo, eso sí que los he vivido yo. Yo no sé en qué 80 está basado eso, a lo mejor está basado en 1880, en 2080... Pero en 1980, pues tampoco mucho, ¿no? Porque, o sea, la historia es unas casazas, por cierto, claro, que viven, pues yo qué sé, en mitad de Madrid, unos muy fachas, otros muy rojos. En el golpe de Estado los guardias civiles ni sabían dónde iban y además se emborrachaban en el bar del Congreso, ¿no? Y entonces, pues bueno, que a lo mejor eso sea en otros 80 o de otro país, que yo no digo yo que no, ¿no? Y dice, bueno, pues voy a poner, ¿qué pongo? Pues voy a poner la 2. Y en la 2, pues tiene deporte, ciclismo, que el ciclismo es muy entretenido, pero no es para tocarlo en este momento. Tienes a Sánchez Dragó. Y también, pues, bueno, tienes un señor que sale por las tardes que te dice lo malo que es fumar y beber. Y también, pues, te puede encontrar en la 2 los documentales. Que dices, coño, este ya lo he visto 7 veces. Y acabas cogiéndole un cariño al guepardo, tío. Joder, Missy, le llama Missy. ¿Sabes? Pues, ya es como de tu casa. Ah, sí, son dos hermanos guepardo. ¿Lo habéis visto, eh? Joder, me aprecio, tío, les quiero mucho. Y dice, pues nada, voy a ver qué me ponen en otras cadenas. Y entonces, pues yo qué sé, sale en Antena 3, La Granja. Bueno, os explico el concepto. El concepto es que han cogido famositos, pim, 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 pim. ¡Hala! ¡Qué hijos de puta los de Antena 3! ¡Hala! Os metemos en un autobús que os va a llevar hasta una granja que está en el campo, donde vais a tener que cuidar a los animales, cuidar una granja, viviréis sin luz eléctrica, sin televisión y sin chacha. Y vais a tener que hacerlo todo. Y yo digo, joder, eso lo ven en mi pueblo y dicen, ¡mala mierda programa! ¿Sabes? No sé. ¿Qué hijos de puta los de Antena 3 que le hacen estas cosas, no? Y dice, ¡wow! Telecinco, Gran Hermano. ¿Habéis visto Gran Hermano? Hay una tía de Fuenla, colega. O sea, es lo... A mí me lo dijeron. Tío, que va a entrar una de Fuenla. Y digo, a ver si la conozco. Y luego pensé, ¿cómo la voy a conocer? Es un gilipollas, te va a Gran Hermano, ¿no? Y dice, una tía, modelo y ejemplo de todas las personas de Fuenla. Claro, legionaria ella, ¿sabes? Y que se tira pedos aquí, se tira pedos allí, ¿sabes?
La polla, claro, que a partir de entonces yo que, joder, a mí me decían, ¿tú dónde eres? Yo de Fuenla. ¿Sabes? Ahora me decían, de por ahí. ¿Sabes? Bueno, total, que está, que toda esta basurilla se reúne toda, y toda la basurilla así echa un montoncito, se junta en un programa, se llama Crónicas Marcianas, y es donde toda la basurilla que se ha ido creando en los distintos programas y todo se junta ahí, así, pum, pum, pum. Entonces se insultan, se pegan, se hacen tal, ¿no? Y entonces es cuando los niños a las madres dicen, mamá, yo, mira, ya no quiero ser ni futbolista, ni arquitecto, ni nada. Quiero acostarme con una famosa para ganar un pastón en Crónica y en el otro lado, ¿no? Yo, de todas maneras, a mí no, yo no veo la tele, vamos. Y a partir de este momento, si alguien me pregunta, yo, los documentales de la 2 y a lo que pardo. Muchas gracias.